Llego del trabajo y me topo con la sorpresa de que anunciaron un nuevo juego de Mega Man X. Y ahí pienso, los cielos se han abierto, el milagro ha ocurrido, estamos en esa línea temporal, en ese futuro prometido. Después me doy cuenta de que Capcom ha vuelto a hacer de las suyas al ver que es un juego de celular. Ay, bien... ¿Quién tiene hambre? Como dije unas cuantas veces, tanto en videos como en streams, llama mucho la atención el particular énfasis que Capcom viene haciendo a Mega Man, más precisamente a la saga X. Desde el lanzamiento de merchandising como figuras, hasta líneas de bolsos y billeteras, e incluso la realización de artes completamente nuevos para el juego de cartas de la franquicia de Capcom, Tenpen Core. Tras un largo hiatus y por demanda del público, les traemos de regreso la sección Pensamientos Impopulares de Dust. Voy a opinar de esto aquí y ahora porque no creo que lo haga en otro video. Personalmente adoro los artes de Mega Man X en estos juegos, pero ¿por qué cambiaron tanto el diseño de X? Todos los demás personajes tienen diseños fieles y no es que el rediseño de X esté mal, hasta podría llegar a perdonar el culo que tiene. Pero ¿por qué tiene una pelota atorada en el estómago? En serio, se ve tan anatómicamente mal. Es decir, parece que tuviera un BB-8 atorado en la panza. Los diseños de Mega Man X y sus personajes son diseños físicos creíbles y que se pueden traducir perfectamente a una figura de acción. Aquí parece que pensaron en la figura de acción primero. No sé, se ve raro, se ve doloroso, se ve fea esa pelota. Muchas gracias. Volviendo ya al tema que nos compete el día de hoy. Toda esta tensión depositada en la saga X en estos meses recientes da la expectativa a los fans a que posiblemente tuviésemos el anuncio de un nuevo título de la saga X en camino, el tan anhelado X9, un regreso triunfal del Maverick Hunter favorito de todos, no tú no. Y hoy es el día. Hoy se reveló el anuncio de Mega Man X Dive. Hasta el nombre parece carta de Yu-Gi-Oh. A través de un tráiler de 16 segundos, y no es joda, 16 segundos, se anunció el lanzamiento de un action RPG para celulares enfocado en Mega Man X llamado Mega Man X Dive, el cual se espera estrene este año, aunque inicialmente será en Hong Kong, Macao y Taiwán, aunque se espera un lanzamiento global a futuro. La trama de este juego es básicamente que un virus o glitch está afectando el mundo de Mega Man X, mezclando todas las épocas, haciendo que personajes de la saga X de diferentes entregas colisionen entre sí, dándonos la excusa de poder utilizar a personajes como Cinnamon de Command Nation en escenarios como por ejemplo del Mega Man X4. La mecánica de este juego será muy al estilo de Mega Man Sober, donde tendremos que recorrer unas secciones de plataformeo para después pasar a una batalla contra algún jefe icónico de la saga X. Ahora sé lo que están pensando, y aquí Capcom pensó las cosas y al parecer logró esquivar la bala. Los escenarios no serán autoscroll, sino que tendremos el control del personaje en todo momento, dándole más dinamismo al juego. En cuanto al aspecto visual, el título contará con un motor gráfico modificado del Maverick Hunter X de PSP. Es bueno que vuelvan a utilizar este estilo visual, e incluso da a pensar a que podrían relanzar el Maverick Hunter X y finalmente terminar haciéndole secuelas. Según lo que se sabe hasta ahora, el juego lleva un año y medio en desarrollo, un tiempo considerable tratándose de un juego para Android y iOS, e incluso afirman que pretenden que el juego tenga una calidad de título de consola de mesa. Esto me da a pensar dos cosas. De ser así, ¿por qué no lo lanzaron en una consola de mesa como una aplicación o mejor aún, hacer que este sea un juego hecho y derecho? Y segundo, para el tiempo de desarrollo que tiene, espero que este no sea el gran título ambicioso que los desarrolladores de Mega Man 11 tenían pensado lanzar, porque sería algo decepcionante. No me lo tomen a mal, de lo poco que se sabe, podemos ver que se nota que el juego tiene su cuidado y se ve bien e interesante, pero sigo teniendo ese pensamiento incómodo de que no le dan el trato justo que Mega Man X se merece, ya que limitar los títulos a solamente celulares después de años sin juegos de peso fuerte le da a pensar a los fans que ya no hay espacio en el mercado para una aventura tradicional de Mega Man X. Por otro lado, dependiendo de la respuesta que tenga este título, se podría llegar a dar luz verde al desarrollo de algún futuro juego de Mega Man X y que este sea un testeo para saber qué tantas ganas tienen los fans de un juego nuevo. Como si los fans no lo hubiésemos demostrado ya en reiteradas ocasiones. Pero bueno, por lo poco que se sabe del título, este apunta a ser un homenaje a toda la saga X, y aunque sea un juego de corte Pokémon Masters, donde irás desbloqueando personajes para poder jugar con ellos, lo que puede llegar a requerir cantidades de farmeo enfermizas, o la vieja confiable,
esto aún así no significa que sea un mal juego, visualmente promete y se nota que aprendieron de errores del pasado. Lo que vuelvo a recalcar, este es el acercamiento más grande a un nuevo juego de la saga X que hemos tenido en más de 10 años, y más allá de las ventas de los Legacy X y, como dije, el creciente merchandising, espero que este sea solo un escalón más que nos permita ver en los próximos años un tan ansiado y querido Mega Man X9. Esto es todo, honestamente no pensé que tendría tanto para decir tratándose de un anuncio tan corto, pero bueno, veremos qué le depara el futuro a este juego y a la saga X en general. Aquí me despido, les recuerdo que si quieren estar al tanto de las noticias y anuncios de mis videos, pueden darle like a mi página de Facebook. Si quieren estar pendientes de comentarios y opiniones rápidas sobre diferentes cosas, me pueden seguir en Twitter. También tenemos un grupo de Discord donde todos los betas interactuamos, y si eres de esos que les gusta apoyar a los canales, también tengo un enlace para PayPal Me para que puedan colaborar. Los enlaces de todo esto están en la descripción del video. Ah, y para los que siempre preguntan por el tema de cierre de los videos, también está en la descripción. Soy Dusman y les digo, Mega Man X Dive, ¿alcanza con esto? Respondan con honestidad, por favor.